partir du système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un... Presentar a nuestro segundo panelista de la tarde, el profesor Marcelo Antonelli. El profesor Antonelli es profesor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía de la UBA y de París 8, investigador del CONICET INEO, miembro del Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires y profesor adjunto en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Su área de investigación es la filosofía contemporánea, en particular la obra de Deleuze. El profesor Antonelli nos va a hacer una presentación titulada Sobre deseo y placer. Bienvenido, profesor Marcelo. Gracias, Oscar. Gracias a todas y a todos los organizadores por actualizar esta virtualidad que viene a ser este encuentro. Gracias por la invitación a participar. Mi intervención pretende girar en torno a la carta de deseo y placer. Ustedes sabrán que en el campo de estudio sobre Deleuze y Foucault ocupa un lugar muy importante. Se la conoce como carta, pero en realidad es una serie de anotaciones que Deleuze le hizo llegar a Foucault por intermedio de Wald en el año 77 y que dio a publicar recién en el año 94, un año antes de morir, ¿verdad? Es una carta, un texto al cual se le suele dar mucha relevancia, entre otras cosas porque marca una especie de punto de ruptura entre Deleuze y Foucault. Según uno de los biógrafos de Foucault, Miller, a partir de esa carta, Foucault decidió no hablar más con Deleuze, no verlo más, por el malestar que le causó, dado que en este texto Deleuze ponía de relieve una serie de cuestionamientos, de objeciones también, con relación a vigilar y castigar, pero más específicamente con la voluntad de saber. Porque, como ustedes bien saben, y es un tema que sobrevoló, creo, algunas exposiciones, Deleuze y Foucault, a partir de la segunda mitad de los años 70, experimentaron un alejamiento definitivo, no se volvieron a ver luego hasta la muerte de Foucault, digamos, que supuestamente quería verlo a Deleuze internado, y no llegó a hacerlo, en fin. Suele ponerse el énfasis en las diferencias políticas que experimentaron, particularmente a propósito del caso Klaus Croissant, de los nuevos filósofos, pero también otras, como por ejemplo, cómo se posicionaron con relación al gobierno de Mitterrand, o la unidad de la izquierda, entre otros asuntos, ¿no? Digo, sin dejar de un lado estas diferencias políticas que existieron y fueron significativas, también es cierto que en un determinado momento de su vínculo había diferencias teóricas o filosóficas importantes. No obstante esto, me parece que la importancia de la carta no hay que tampoco sobreestimarla. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque expresa una perspectiva de Deleuze acerca del estado de sus trabajos y los de Foucault. Quiero decir, Foucault no respondió a la carta, o bien uno podría decir que su decisión de no ver más a Deleuze fue su respuesta. Pero de cualquier forma, digo, conceptualmente no respondió, no contestó a las objeciones que le había planteado su amigo, ¿verdad? En segundo lugar, me parece interesante señalar que la carta es una especie de foto que uno extrae de un film que continuó. Es decir, Deleuze continuó leyendo a Foucault y en su interpretación posterior a la muerte de él, que está en numerosas entrevistas, en sus cursos en Vincennes y finalmente en su libro Foucault, esas objeciones, esos cuestionamientos tienden a desaparecer, a difuminarse. Por otro lado, también es cierto que en la carta Deleuze sobrevuela temas y conceptos, él mismo dice que todo es muy aproximativo. Entonces, lo que me gustaría hacer es extraer dos pasajes de la carta, comentarlos, porque desde un punto de vista metodológico me parece importante llevar a cabo una lectura que evite tanto una indiferenciación en un Foucault-Deleuzismo que aunaría sus búsquedas, sus posiciones, sus conceptos en una amalgama inconsistente, y creo que ambos autores advirtieron contra esta operación de lectura,
pero también me parecería erróneo desconocer ciertas convergencias filosóficas que no se reducen a una mera familiaridad, a analogías o a un clima de época. La hipótesis más general que voy a intentar sustentar con estos pasajes, o a partir del comentario de estos pasajes, es que Deleuze y Foucault difieren claramente en sus medios estratégicos, pero comparten o coinciden en el diagnóstico del cual parten y, en mayor medida, en el fin al cual tienden. El contexto en el cual me sitúo es una discusión que tiene muchas intervenciones desde hace un buen tiempo con relación a si Foucault y Deleuze, respecto de la sexualidad y el deseo, son más bien falsos amigos, esto es, presentan posiciones inconciliables, o bien comparten, coinciden ciertas, con ciertas perspectivas cruciales y difieren en otras, ¿no? Es decir, de otro modo lo que voy a intentar es plantear algunas perspectivas más allá de la oposición entre deseo y placer que parecería sobredeterminar el debate entre Deleuze y Foucault. Comparto un primer pasaje de la carta, del texto Deseo y Placer, en el cual Deleuze dice, cito, leo, tomo una de las tesis más bellas de la voluntad de saber. El dispositivo de la sexualidad repliega la sexualidad sobre el sexo, sobre la diferencia de sexos, etc., y el psicoanálisis está de lleno en el centro de este repliegue. Veo allí un efecto de represión, precisamente en la frontera de lo micro y lo macro. La sexualidad, como agenciamiento de deseo históricamente variable y determinable, con sus puntas de desterritorialización de flujos y de combinaciones, será replegada sobre una instancia molar, el sexo, e incluso si los procedimientos de este repliegue no son represivos, el efecto no ideológico es represivo, en la medida en que los agenciamientos son quebrados, no solo en sus potencialidades, sino en su microrealidad. Hasta allí la cita de Deseo y Placer de Deleuze. Ahora, lo primero que uno podría observar es cierta sorpresa ante esta adhesión de Deleuze a una cita que dice encontrar en Voluntad de Saber de Foucault por varias razones. En primer lugar, porque se supone, y es una opinión bastante difundida, que la crítica que hace Foucault en Voluntad de Saber a las filosofías del deseo involucra la de Deleuze y Guattari, de modo que estaría adhiriendo a una tesis de un libro en la cual se lo critica. En segundo lugar, uno podría extrañarse también por esta adhesión de Deleuze a la tesis que dice encontrar en Voluntad de Saber, porque hay distintas expresiones, tanto de él como de Guattari, que van en contra del concepto de sexualidad. Deleuze dice, por ejemplo, en el año 1980, que se ocupó de la relación entre pensamiento y sexualidad hasta lógica del sentido, pero que a partir de ahí la sexualidad le pareció una abstracción mal fundada. Y Guattari, en una dirección cercana, sostiene en el año 73 que el término sexualidad está mal hecho. Pero pese a lo que este tipo de declaraciones podrían hacernos pensar, lo cierto es que el primer texto en colaboración de ambos, a saber, el Antiedipo, está repleto de perspectivas sobre la sexualidad y marca, evidentemente, un punto de ruptura respecto de cómo Deleuze la había pensado previamente en la presentación de Sacher-Masoch, en Lógica del Sentido, en Diferencia Repetición Mismo, en diferentes textos. Ahora, si queremos comprender, inteligir esta tesis que Deleuze dice encontrar en Foucault, a saber, la idea de que la sexualidad es replegada en el sexo, lo primero que hay que hacer es atender, aunque sea brevemente, ¿a qué entienden Deleuze y Guattari por sexualidad, verdad? Me parece que lo primero que hay que tener en cuenta es que, por lo menos desde el Antiedipo, la idea de sexualidad tiene un alcance ontológico. Es decir, cuando Deleuze y Guattari hablan de sexualidad, hablan de algo así como la vida de las fuerzas o de los flujos, las relaciones y las conexiones de las que una sociedad es capaz, los flujos que una formación social soporta, inventa, deja y hace pasar. Ustedes sabrán además que el Antiedipo tiene una relación muy estrecha entre la economía y la sexualidad. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es que la economía política es una economía de los flujos, esto es deseante o libidinal, y al mismo tiempo la sexualidad es algo así como el inconsciente libidinal de la economía política.
que hay que entender también, me parece, en este sentido, es que intentan pensar la sexualidad por fuera de las coordenadas psicoanalíticas. Y en primer lugar, prescindiendo de la idea de sublimación, que Deleuze había empleado en Lógica del Sentido, junto con también el concepto de Edipo, de castración y de falo, pero que ahora pasa a ser objeto de una crítica radical. Digo que se oponen a pensar la sexualidad en términos de sublimación porque no quieren diferenciar un sentido amplio y otro restringido de sexualidad. Para ellos hay una única y misma sexualidad por todas partes. Y de hecho, la idea de una energía deseante les parece fértil, fecunda, justamente porque, de un lado, esquiva el riesgo de edipización y también porque impide pensar una sexualidad específicamente sexual que resultaría de la división de los sexos y conformaría una zona particular, digamos, de la energía deseante, ¿no? Por eso encontramos muchas referencias, tanto en Deleuze como Guattari, a esta suerte de energía transexual, apersonal, que acompaña los flujos y desconoce los sexos, las personas, las relaciones familiares y los objetos, aunque precisamente sea recodificada eminentemente por el psicoanálisis en esos términos. Digo que pensar la sexualidad por fuera de las coordenadas, entre otras, de la sublimación, implica sostener que el deseo o la sexualidad, cuya esencia es la libido, catequiza o inviste, carga, como ustedes prefieran, las determinaciones sociales, históricas, raciales, políticas de un campo social. Y eso lo hace directa o inmediatamente, sin desexualizarse o sublimarse. Por otra parte, también la concepción de la sexualidad que presentan Deleuze y Guattari es la de una sexualidad no humana, no antropomórfica. No es humana, no es antropomórfica, en primer lugar, porque se confunde con las máquinas deseantes que somos, en las cuales estamos, vivimos, actuamos, ¿verdad? Y porque, por otra parte, lo que ellos entienden que constituye la representación antropomórfica del sexo es precisamente la idea de base de que hay solo uno o dos sexos. Esto es, a su juicio, el freudismo sostiene que existe el masculino, con relación al cual la mujer se define como falta, pero el hombre en realidad se define también por la falta de lo que le falta a la mujer, a saber, el falo. Desde su análisis alternativo, que lleva el nombre bien conocido de esquizoanálisis, en realidad de lo que se trata es de indagar los múltiples sexos de un sujeto, más allá de la representación antropomórfica que la sociedad le impone y que el propio sujeto se da de su sexualidad. La sexualidad no se explica, a su juicio, por la organización binaria de los sexos, tampoco por la organización bisexuada de cada uno, sino que remite más profundamente a la producción de mil sexos y de sus devenires, particularmente, dirá, a partir de diálogos y en mil mesetas, en el devenir mujer del hombre y el devenir animal del humano. Entonces, hecha esta breve referencia, escueta e insuficiente, creo que podemos comprender que cuando Deleuze adhiere a la tesis de Foucault, o que dice el contrario de Foucault, acerca de que la sexualidad es replegada en el sexo, lo que entiende es que la sexualidad, en su sentido molecular, microscópica, maquínica, de flujos, es replegada, plegada o encerrada en el sexo comprendido como una entidad molar, familiar o codificada en esos términos, antropomórfica, falocéntrica, etc. Ahora bien, hay comentaristas que han señalado que en rigor Deleuze entiende mal a Foucault, que Foucault no es eso lo que está diciendo. Y justamente ayer, tanto Edgardo Castro como Sendes Ferco hicieron alusión a la relación entre sexo y sexualidad en Foucault, particularmente en La voluntad de saber. Ciertamente, si uno va al texto, lo que encuentra es que la perspectiva de Foucault es bien diferente a la de Deleuze. Porque para Foucault el sexo se formó a través de las estrategias de poder que constituyen el dispositivo de la sexualidad y en él desempeñó diversas funciones. Esto es, Deleuze concibe una sexualidad que excede los dispositivos de poder y es replegada por estos en el sexo. Pero Foucault, creo, no piensa una sexualidad por fuera del poder y aborda el sexo como el resultado de la aplicación del dispositivo sobre un conjunto heterogéneo que queda así recubierto.
A esta diferencia puntual uno debería agregar otras significativas, como por ejemplo que en el célebre tercer capítulo de El Antiedipo, Salvajes, Bárbaros y Civilizados, Deleuze y Guattari ensayan una historia universal del deseo. Y en alguna entrevista de la época, Deleuze dice que la verdadera historia es la historia del deseo. No obstante, Foucault esquiva toda teoría general del deseo y de la sexualidad, todo enfoque que los aborde como realidades invariantes o transhistóricas, ¿no? A su juicio, dice, tenemos sexualidad desde el siglo XVIII, un sexo desde el siglo XIX, pero antes teníamos carne. Entonces, me parece que efectivamente, desde el punto de vista hermenéutico, uno podría dar la razón a ciertos comentaristas que señalan que Deleuze no entiende a Foucault o le hace decir lo que él quiere. Ahora, a mí, más que detenerme en este punto de la discusión, lo que me interesa es que este punto permite vislumbrar, permite conjeturar, si ustedes quieren, esta divergencia respecto de los medios, pero una convergencia en el diagnóstico y en el objetivo al que tienden, en el marco del deseo y la sexualidad. Me refiero concretamente a que el diagnóstico, el punto de partida, es que experimentamos una sexualidad sujeta a normas, normada o normalizada. Y que exploran estrategias tendientes a revertir esta situación. Uso normada y normalizada como si fueran equivalentes, pese a la distinción que hace Foucault en seguridad, territorio y población, con relación a los dispositivos disciplinarios y a los de seguridad, porque en los textos en los que abrevo no emplea esa distinción, ¿verdad? Entonces digo, hay múltiples pasajes que uno puede encontrar en Foucault y en Deleuze para sostener, digo, este punto de partida. En una entrevista, por ejemplo, Foucault llama la atención sobre el riesgo de que la sexualidad sea enteramente cooptada por médicos, psicólogos y por todas las autoridades de la normalización. Y sugiere los derechos del placer como una manera de escapar de las connotaciones médicas y naturalistas del deseo, porque, dice, no hay placer anormal ni tampoco una patología del placer. Sostiene que la medicina y el psicoanálisis, que cumplió un rol importante en la normalización a su juicio, hicieron uso del deseo como una forma de inteligir el placer sexual y de estandarizarlo en términos de normalidad. A saber, dime tu deseo y te diré quién eres. Y si bien Foucault admite que Deleuze y Guattari emplean el término de una manera diferente, duda de que podamos despojarnos de los supuestos médicos psicológicos de la visión tradicional del deseo. En otra entrevista, interrogado acerca de la monogamia y de la poligamia, Foucault dice que en realidad no le interesa o se muestra contrario a toda forma de gamia, esto es, a que la sociedad encierre el deseo y el placer sexual bajo las formas jurídicas contractuales, porque le parece ridículo justamente constreñir las relaciones sexuales a una ley, a un sistema o a un contrato. En los dos cursos inéditos hasta hace poco tiempo, publicados en español este año y al cual se refirió mi colega Marcela Zangaro ayer, uno también encuentra la insistencia en el carácter fuertemente normado de la sexualidad humana. En el primer curso, el dictado en el año 64 en Clermont-Ferrand, Foucault destaca la pobreza de los conocimientos sobre la sexualidad normal y alerta sobre las confusiones entre una finalidad biológica y una red de normas y de prohibiciones. En el segundo curso, Foucault destaca que, si bien tal vez haya una normalidad fisiológica o psicológica del comportamiento sexual, no hay una, sino varias normalidades sociológicas diferentes. Y en la última clase de este segundo curso, donde aborda las utopías y las heterotopías sexuales, lo hace a partir de su efecto crítico sobre la normalidad sexual. Dicho esto, es evidente, por otro lado, que hay una divergencia crucial en cómo lidiar con esta situación. Esto es, en pocas palabras, el carácter normado o normalizado de las prácticas sexuales. Porque Foucault se encamina hacia una economía general del placer no sometida a normas. Un placer, propone, que escape al campo normativo de la sexualidad y se vuelva el punto de cristalización de una nueva cultura. En otros términos, y como hoy señalaba Yerko en su exposición, Foucault propone una desexualización del placer, lo cual implica poner en tela de juicio que el placer físico provenga siempre del placer sexual
y además que este sea la base de todos los placeres posibles. Haría un paréntesis muy breve, pero no quiero extenderme con relación a la exposición de Yerko tan sugerente hoy. Diría que Deleuze, con relación a las drogas, es un poco más escéptico que Foucault en lo que respecta a las posibilidades de su uso experimental. Hay muchas perspectivas en Mil Mesetas, tenemos el texto, dos cuestiones sobre las drogas. Me parece que esta especie de humorada en la cual culmina Deleuze a propósito de las drogas, a saber que es necesario emborracharse con agua, denota en buena medida su escepticismo respecto del uso de las drogas, aún un uso experimental, ¿no? Pero fue un breve paréntesis despertado por la exposición del colega hoy. Lo que digo entonces, en pocas palabras, es que también Deleuze apunta a desnormalizar nuestras prácticas sexuales o deseantes, cuando desnormalizar, que en sus términos significa o consiste en descodificarnos o desterritorializarnos, ¿no? Digo, apunta, me parece, al mismo objetivo que Foucault, cuando quiere devolver a la sexualidad la amplitud, la riqueza, la complejidad, la potencia que le quitan cuando la subliman, la acoplan a la castración, la limitan a la diferencia sexual, la encierran en un marco familiarista y edípico, entre otras operaciones que adjudica eminente, aunque no exclusivamente, al psicoanálisis. Entonces, esta posición crítica de ambos respecto de la manera en que las redes del poder, poder médico, psicoanalítico, psiquiátrico, etc., captura la sexualidad, me parece clara, así como también su exploración de maneras tendientes a trastocarla, ¿no? En ambos creo, sostengo, que la filosofía cumple una función de antinormalización, esto es, de singularización. Y aun cuando uno evidentemente encuentra también, una divergencia crucial en lo que hace a sus ontologías, y no me animaría quizás a hablar de una ontología en Foucault, lo dejo para otros colegas porque es una discusión bien trabajada ya. Digo que aun si uno les adjudicase ontologías diferentes, desde el punto de vista ético veo una confluencia muy fuerte. Hay muchos otros hilos para extraer del pasaje que les leí de Deseo y Placer. Uno de ellos remite a la cuestión del poder y de la represión. Porque, como decía antes, suele pensarse que, y se pensó de hecho cuando salió el texto en el año 76, que las teorías del deseo de Deleuze y Guattari fue uno de los objetos de la crítica de Voluntad de Saber, ¿verdad? Ahora, yo me opondría a esta idea por varias razones. En primer lugar, porque el objeto de la crítica de Foucault es el deseo pensado como reprimido, a saber, la vertiente de Reich y de Marcuse, y el deseo soldado con la ley, a saber, Lacan o el lacanismo. Y ambas vertientes habían sido criticadas por Deleuze y Guattari en el Antiedipo años antes, con argumentos heterogéneos, pero aún si uno pudiera decir, como estoy diciendo, que la teoría del deseo de Deleuze y Guattari no es objetada por Foucault en Voluntad de Saber, quedaría por determinar qué pasa con su concepción del poder. ¿Por qué? Porque el Antiedipo no tematiza el poder, no es un objeto de interés, como sí lo es en Mil Mesetas, que está lleno de perspectivas sobre el poder, en relación con la micropolítica, la segmentariedad, el aparato de captura, la nomadología, etc. No obstante, en el Antiedipo, cada vez que aparece el poder, aparece ligado a la represión. Entonces, desde ese punto de vista, y lo mismo en la entrevista Los intelectuales y el poder, uno podría decir que Deleuze y Guattari caen bajo la crítica de Foucault en Voluntad de Saber. No obstante, ahí me parece que habría que hacer una distinción entre los dos volúmenes de Capitalismo y Esquizofrenia. Por lo que decía antes, porque si bien en el Antiedipo la función represiva del poder tiene un rol significativo, ineludible, no es así en Mil Mesetas, y mucho menos en los textos sobre Foucault de la década del 80, ni aún en la posdata sobre las sociedades de control, donde analiza una nueva tecnología del poder que no tiene nada que ver o que no apela en ningún momento a la represión. En los pocos minutos que me queda, entonces, en rigor, lo que yo quería hacer, no voy a hacerlo por una cuestión de falta de tiempo, pero era también reparar
en esta oposición o esta tensión entre deseo y placer. Porque son bien conocidas por ustedes, supongo. Ahí voy, Oscar, prometo que en 2 minutos termino. Las referencias de Deleuze a que Foucault no toleraba el concepto de deseo, ni en el de placer. Ahora, ¿por qué no lo tolera Deleuze? No lo tolera el concepto de placer porque le parece la única manera de un sujeto de reencontrarse a sí mismo en el proceso de deseo que lo desborda. Deleuze apuesta fuertemente, a partir de diálogos, pero en Mil Mesetas está muy claro esto, por la experimentación. Una experimentación que tiene como fondo o como fundamento el deseo. Y acá una breve observación con relación a una pregunta que planteó mi colega Valeria Son ayer respecto de la exposición de la colega Ana Pato, ¿verdad? Que planteó justamente la pregunta acerca de si hay alguna relación entre el cuerpo sin órganos y la desubjetivación. Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Bueno, yo diría que sí que la hay y es muy fuerte. ¿En qué sentido? En que en rigor la tarea ética, si se quiere, de Mil Mesetas, no es tanto desubjetivarse como desestratificarse, que es más amplia que la desubjetivación. Lo que Deleuze llama desestratificarse, Deleuze y Guattari, para no ser injusto con él, tiene que ver con que estamos compuestos por 3 estratos. Estratos le hace capas, articulaciones, fenómenos de espesamiento, ¿verdad? De pinzas. El primero es el estrato de la organización, que nos hace un organismo a nuestro cuerpo sin órganos, ¿sí? Esto es, que organiza el cuerpo según el principio del trabajo o el rendimiento de las energías útiles. Frente a ello, el cuerpo sin órganos funcionaría según el principio de energías inútiles, no productivas socialmente, como un cuerpo no ajustado a la organización vertical, unitaria, arborescente del organismo. El segundo estrato es el de la significación, que nos convierte en signos sometidos al círculo infinito de la interpretación, y el tercero es el de la subjetivación, que está basado justamente en puntos que nos fijan, nos mantienen en un sitio, organizan nuestra comprensión y nuestra resignación ante lo real dominante. Y justamente estas 3 operaciones de construirse un cuerpo sin órganos, de escapar al círculo infinito de la interpretación y de desubjetivarnos, son después, en el mismo texto, en Mil Mesetas, nombrados como 3 virtudes en términos de devenir. Devenir imperceptible o inorgánico para el primero, devenir indiscernible o asignificante para el segundo, y devenir impersonal o asubjetivo para el tercero. Bueno, hecha esta breve referencia, culmino con que lo que hubiera querido desarrollar, mejor dicho, no lo voy a hacer, es que me parece que a este respecto, más allá de la oposición entre deseo y placer evidente, ineludible, creo que tanto Deleuze como Foucault confluyen en una apuesta por la desubjetivación que no termina en ella misma o que no es un fin en sí misma, sino que a su vez empalma o conduce a modos de existencia, a la creación o la generación de modos de existencia o de posibilidades de vida evaluadas de manera inmanente, dando lugar a una ética y no a una moral anclada en trascendencias o en valores universales. Muchas gracias. S'exerce réellement que sur fond et à partir